Un grupo de trabajadores del programa Jornales Solidarios están realizando desde el pasado martes una huelga de hambre frente a la Torre Ejecutiva. Están reclamando que este plan, que terminó en diciembre, se ha extendido de febrero a mayo, que es el mes en el que se retomaría este plan con un nuevo llamado a aspirantes. Los trabajadores plantean que son 10.000 los uruguayos que se quedaron sin trabajo, pertenecientes a este programa, que justamente desde el primero de enero no tienen empleo. Para poder saber un poco más sobre este tema, para ver en qué situación están en este momento, ya recibimos en nuestro móvil a Karina Camacho, que es vocera de los trabajadores de Jornales Solidarios. Bienvenida, Karina, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias y bueno, desayunando con ustedes, con Leo, Nico, Paula, gracias por estar acá. Gracias a ti. Gracias a ti, Karina. Contanos un poco cuál es la situación actual de los trabajadores de Jornales Solidarios. Están iniciando una huelga de hambre. ¿Lograron avanzar en las conversaciones sobre sus reclamos? Sí. Primero te voy a sacar un poco de contexto para decirle a nuestras familias que estamos bien. Bien. Que la resistencia solidaria sigue y que estamos bien. Bueno, básicamente volviendo al tema, hemos tenido un acercamiento con las autoridades del Poder Ejecutivo, con el señor presidente del Congreso de Intendentes, el doctor Echavarría, y del OPP Irazábal, el cual fuimos citados para conversar y saber de nuestra problemática y cuál era nuestra propuesta. Nuestra propuesta es la siguiente. A nosotros nos dieron vacaciones obligadas del 31 de diciembre hasta que se haga el nuevo llamado en mayo del 23. Nosotros lo que estamos pidiendo no es nada que esté en la Constitución, es defender la fuente laboral que nos merecemos cada uruguayo y uruguaya de los 19 departamentos. Queremos volver los 10.000 trabajadores a mantener esas fuentes laborales de febrero del 23 a mayo del 23, en el cual se va a hacer un nuevo llamado. Karina, la propuesta del Ejecutivo y de los intendentes es, como decíamos, a partir de mayo este nuevo llamado. Ese nuevo llamado, justamente, barajaría de nuevo, ¿no?, los nombres que están arriba de la mesa. O sea, no necesariamente esta continuidad de febrero a mayo que ustedes reclaman les asegure que a partir de mayo tengan esa fuente laboral asegurada, ¿correcto? Acá hay dos o tres cositas que aclarar. ¿Sí? Y yo creo que la gente tiene que saberlo. Mirá, nosotros estamos reclamando el ayer, el hoy. El mañana ya es el mañana. Nosotros ni siquiera sabemos el proyecto que va a presentar en mayo del 23 el Congreso de Intendentes y el Poder Ejecutivo. Nosotros estábamos hablando de la fase 2, de la ley 20.048, del hoy, del volver hoy a trabajar los 10.000 jornaleros solidarios que ya estábamos. No vamos al nuevo sorteo. Al nuevo sorteo habrá que, bueno, en mayo saldrán los canales, la prensa, a saber cuál es la nueva ley y cómo se van a manifestar esos nuevos puntos que obviamente estamos tratando, más allá de la huelga de hambre y de cartas y todo, estamos tratando de nutrir al proyecto, porque el proyecto ha servido, ha sido funcional en lo que es el país. Ha sido funcional a lo que es el ciudadano, la ciudadana y al turismo en sí, a la recuperación de espacios públicos que la verdad que estaban abandonados y que saco la bandera en nombre de los 10.000 trabajadores, porque vos estás escuchando mi voz, pero yo estoy transmitiendo a todos los compañeros, a todos y a todas. Nosotros reivindicamos lo que es el trabajo. No estamos ni siquiera pidiendo un aumento de salarial, fíjate. Que lo único que pedimos es que nos devuelvan un poquito de dignidad que nos habían dado post pandemia, que mucha gente sabemos el quiebre emocional y de bolsillo que tuvo. Y gracias a este programa, que obviamente fue gestado como una ayuda, a muchos les devolvió, a muchos, muchos, la dignidad que habían perdido o que quizás jamás tuvieron. Ahora, Camacho, yo entiendo el planteo y por supuesto que el como citaba la Constitución, ¿no?, el trabajo es un derecho que da la Constitución y que todo el mundo tiene que poder acceder a él, y lamentablemente eso no se cumple así. Pero en este plan estaba planteado desde el principio que era por un tiempo determinado.
Sí. Nosotros sabemos lo que firmamos. Fuimos por una extensión, lo conseguimos, pero yo vengo de la fase 1. Fui sorteada en la fase 1 y fui resorteada en la fase 2. En la fase 1 se luchó cuerpo a cuerpo con los compañeros del ABC, que eran 4.000, que no tiene nada que ver con jornales solidarios. Si bien hacíamos las mismas tareas, las remuneraciones y los derechos laborales eran totalmente diferentes. Volviendo a tu pregunta, ¿es necesario tener que llegar a que 10.000 personas, porque no somos 10.000 personas, eso sumale que cada uno de nosotros tiene familia? Claro. ¿No? A tener que volver a subir el índice de desempleo cuando sabemos que de aquí a mayo no hay quien haga el trabajo que estábamos haciendo los 10.000 jornales solidarios por 10.600 pesos, no por dólares, ¿eh? Escuchaste bien. 10.600 pesos estábamos haciendo trabajos de calidad por un salario de precariedad, lo cual firmamos, como vos decís, firmamos todas las condiciones, pero solo cada jornalero y jornalera, porque ustedes se van a guiar por lo que uno dice o por lo que han visto, pero solo los que hemos trabajado en este plan te podemos decir y dar la vivencia de lo que hemos firmado. Firmamos una cosa y terminamos haciendo prácticamente torres, como dice un compañero. La parte insalubre también no es nombrada. A ver, la Karina, parte insalubre que hemos tenido que trabajar. Contanos un poco más sobre eso. ¿Por qué decís que firmaron para hacer una cosa y terminaron haciendo otra? Como dije, un dicho me hecho medio ahí, fuimos por lana y terminamos esquilados. Firmamos un contrato en el cual íbamos a hacer las tareas que los municipios nos indicaran. Pero hay tareas que hacíamos que no teníamos por qué hacerlas, por ejemplo, destapar cloacas. Levantar, ¿cómo es que se llaman? Los pilares para contenedores. Yeso. Te estoy hablando de tareas que ni siquiera teníamos las herramientas para hacerlas. Las herramientas, te estoy hablando un instructivo, como para. Yo, mujer, no tenía idea cómo hacer una pared en yeso. Y así pasó con muchas otras compañeros y compañeras, que fuimos por una cosa y terminamos haciendo la otra. Vuelvo a repetir. Si trabajamos por ese dinero, fue por necesidad, no por deporte. Y estamos pidiendo esa reivindicación, porque esos 10.600 pesos no solo ayudaron al bolsillo, no. Ayudaron al quiebre mental post-pandemia, y que sabemos que el Uruguay es uno de los países con un índice de suicidio muy alto. Y este programa de jornales solidarios, la gente no sabe a cuánta gente le arregló la cabeza. Mejoró el bolsillo, pero arregló la cabeza. Devolvió el hábito del trabajo. El vínculo con el prójimo, que estaba en quiebre. Hay cosas que nadie sabe. De repente nos veían parados en una esquina y pensábamos que nos estábamos haciendo tiempo. ¿Y sabés lo que era hacer 15 cuadras de ida y 15 cuadras de vuelta al rayo del sol? Y de repente estábamos, sí, en una esquina, pero no estábamos rascando, como se dice vulgarmente. Estábamos descansando, porque el lomo duele. Yo lo invitaría al que critica, que agarre un cepillo de esos que mide más de lo que mido yo, y estuviera barriendo 15 cuadras, a ver si no se cansa. Pero vuelvo a repetir, lo hacíamos por necesidad, no por juego. Karina, ¿cómo vos decías que esta situación sirvió no solo para arreglar el bolsillo, sino también para arreglar la cabeza? No sé cuánto querés hablar de tu caso personal, y respeto si no lo querés hacer, por supuesto, pero, por ejemplo, en tu caso fuiste una de esas personas que después de la pandemia se le complicó para trabajar y entonces pudo reenganchar con este programa, como para entender un poco cómo son esas historias o alguna de esas historias que están dentro de esas 10.000 que estamos mencionando como un número más frío. Bueno, te voy a para salir un poco del yo, Karina Camacho, te voy a contar alguna historia sin nombres o nombres ficticios. Acá también se descubrió cosas que el presidente no sabía y fue elevado a través de Echeverría
y de Irrazábal. Uh-huh. Los intendentes de Flores y Durazno. Exacto. Para que sepa lo que es lo vivido. Por ejemplo, el tema de la discriminación, que siempre estuvo, pero estaba tapada, porque en la fase 1 también estuvo y seguramente está en la fase 3, pero ya será tratado diferente. ¿Tá? Hubo una chica, por tener una opción sexual diferente, que fue tratada como pecadora, como que estaba enferma, ¿tá? Y que iba a ir al infierno. Eso la condicionó a casi suicidarse. ¿Durante el trabajo entonces, en el programa? Durante el trabajo en el programa. ¿Y por parte de quién fue tratada? Y así como ella, de su referente. ¿Responsable de una intendencia en concreto? ¿Cómo es la situación? Sí, sí, sí. O de una intendencia en concreto. Como está todo denunciado, no podemos decir qué intendencia, ni dar nombres, porque tampoco... Sí dar el ejemplo, para que esto se sepa. Porque no es fácil para nosotros cuando nos ven, como vuelvo a repetir, nos ven sentados en la comodidad. No, hay compañeros que han comido entre los ratones y ha sido denunciado. Y de esos ejemplos, mucho. En mi caso, ahora me pongo el yo, a mí me ayudó emocionalmente por un tema puntual. Entonces, a mí lo que fue de devolverme las ganas de vivir. Y así como Karina Camacho, muchas personas que de repente se nos pasó por la cabeza algo que no teníamos que hacer, decidimos agarrar una escoba, una pala, y salir a trabajar. Y esas ideas, así como Karina Camacho y muchos, se voló de la cabeza. Entonces hoy nos empoderamos y somos personas con dominio propio que sabemos decidir y no tomar decisiones que pueden marcar a una familia. Camacho, durante la extensión del programa, en varias intendencias se anunció que se iban a implementar programas de capacitación, a veces con el INEFOP, para que la gente que participaba en jornales solidarios tuvieran una capacitación que les permitiera buscar, postularse a otro tipo de empleos permanentes, justamente. Y en las últimas horas he leído que algunas críticas diciendo que poca gente se anotó en esas capacitaciones. ¿Cómo ve ese punto? ¿Cómo ves tú ese punto? Bueno, yo lo veo de una manera y te lo voy a explicar de otra. Y vuelvo al yo. Yo me inscribí en un curso de retroexcavación. ¿Está? Me llamaron para decirme que como no llegaban al cupo, no podía acceder. Volviendo a la otra pregunta. Es decir, no se hizo. No entendí. ¿No se hizo el curso por falta de cupos? Exacto. Por falta de gente que se anotara. Exactamente, sí. No por falta de cupos, exacto. Ajá. ¿Tá? Eso pero pasó... tampoco me dieron otra opción. Ajá. Eso le pasó a Karina Camacho. ¿Tá? Como otras compañeras les han pasado que se han inscrito en otros cursos para salir con una herramienta. Claro. Porque yo soy una mujer de 49 años. ¿Tá? Tengo capacitaciones diferentes, sí, pero la edad no me ayuda. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a trabajar? Y te vuelvo a repetir otra cosa que capaz que no saben. No ustedes, el pueblo en general, porque acá le estoy hablando al vecino y a la vecina. Hay gente que no sabe leer y escribir. Esa gente, antes de darle una herramienta de trabajo, le tienen que dar una herramienta para aprender a escribir y a leer. Primero empezar por el principio. Siempre hay un principio, como siempre hay un final. Pero lo primero que tiene que hacer esa persona, que de repente nunca tuvo otra elección en su vida por su contexto social, hoy capaz que en vez de darle esa herramienta, que la herramienta para esa persona sea acceder a aprender a firmar, a leer, a no tener faltas de ortografía, a poder hablar, a poder expresarse y no depender de que otro le diga, escúchame, te acompaño a hacer tal trámite. ¿Entendés? O sea, nos dieron herramientas, pero falta implementarlas. Falta la fuerza de esa herramienta, porque no es ser malagradecidos. Nos enseñaron a hacer un currículum. Está perfecto. Pero, ¿qué hacemos con llenar un currículum? Cuando sabes que vas a un ciber y cualquiera te lo puede hacer. Vos lo único que tenés que decir es tu experiencia.
pero el resto te lo puede hacer el muchacho de Ciber. Karina, ahora ustedes están allí con esta huelga de hambre desde el martes. ¿Cómo piensan seguir adelante? Sí. ¿Van a seguir pidiendo reuniones con las autoridades? ¿Cuál es el plan para tratar de conseguir que estos jornales solidarios se extiendan durante el verano? En realidad, ahí también, hoy como que parezco que corrijo a todo el mundo. Nosotros no pedimos ninguna audiencia ni reunión. Fue de parte de Echeverría y de OPP que pidieron una reunión con nosotros. Bien. El otro día, no recuerdo la fecha, perdón, el martes a la mañana, nos citaron con urgencia la señora Siboney para que estuviéramos nosotros en la mesa con Echeverría y OPP para hablar, para interiorizarse del tema, algo que ya sabían. Y bueno, sí hubo un diálogo muy ameno, eso cabe destacarlo, fuimos escuchados, pensamos que fuimos entendidos y ellos nos ofrecieron una reunión para el viernes. O sea que la reunión vino de parte de ellos y ellos fueron los que nos pidieron tres días, o sea, hasta este viernes, para darnos una respuesta o una negociación o una solución. No sabemos todavía qué es lo que ellos van a presentar. Nosotros de lo que te podemos hablar es de que los 10.000 jornaleros solidarios, la propuesta que le presentamos al Poder Ejecutivo a través de las dos personas de Echeverría y Razábal fue la extensión de febrero a mayo de las 10.000 puestos de trabajo que quedamos en vacaciones obligadas. O sea, Karina, tienen la reunión mañana. Vos decías al sí. principio de que se estaban sintiendo bien. ¿Qué tipo de recaudos están tomando? Son 5 que están en esa situación, ¿no? Mira, en el momento somos 3 porque 3. Dos compañeros dieron un positivo a COVID. Entonces, no había marcha atrás. Y había que estar y estamos. Hemos tenido controles del sindicato médico y más allá de todo, de todos los sindicatos del Uruguay, de todos. Y acá no te estoy hablando algo político, que eso también quiero que quede bien en claro. Acá no estamos tironeando ninguna bandera política. Nosotros dependemos de la decisión presidencial, sí, pero no estamos en contra de. Simplemente estamos reivindicando lo que anteriormente decía, algo que está en la Constitución y que el presidente, porque acá en Jornales Solidarios hay blancos, frente amplistas, colorados, cabildantes y de los colores que quieras, tiene que velar y amparar a su pueblo. Y nosotros somos su pueblo, un pueblo que está en una rebeldía, pero no de esa rebeldía que pueden decir, no, en esa rebeldía que quiere nutrir, que está nutriendo a los próximos jornaleros que vean. No somos guerrilleros, somos guerreros. Por eso te digo, acá la única bandera que hay es la de Jornales Solidarios y la bandera uruguaya que la llevamos marcada en el pecho. Karina Camacho, vocera de los trabajadores de Jornales Solidarios, muchísimas gracias por esta entrevista. Estaremos atentos a ver qué pasa mañana. Muchísimas gracias Buen a día. Ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Buenos días.